Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa Mega Ilustraciones en los libros. Mega. Mega. Comenzamos el programa de hoy. Las ilustraciones de los libros muchas veces son el anzuelo que nos engancha para adquirir el libro. Nos encantan los libros ilustrados, esos libros antiguos, esos libros victorianos, esos libros del siglo XVIII al siglo XVII, con esas ilustraciones maravillosas de época. Hoy os queremos enseñar las ilustraciones más grandes, las ilustraciones que se salen de madre, ilustraciones que incluso han hecho peligrar la propia integridad del libro, porque muchas veces estas grandes ilustraciones se han arrancado del libro, se han quitado todas para colocarse en cuadros, para decorar habitaciones, y al final el pobre libro ha acabado roto y destruido debido a la ambición que han tenido muchas personas por sacar esas ilustraciones del libro. Hoy os traemos las grandes y las más grandes. Por ejemplo, mira Lourdes, he traído aquí a la mesa nuestro megalibro de Egipto. Ya le hemos sacado en un programa, pero no podíamos dejar de traer este libro en un programa sobre grandes ilustraciones. Uh-huh. Vamos a enseñar, nos parecen maravillosas estas ilustraciones de este lista libro. Lista de, sí, de contenidos, te ponen, sí, una lista de ilustraciones. Tiene muchísimas ilustraciones. Que, bueno, ya van dos páginas de lista de ilustraciones. Lista de ilustraciones, vamos a seguir hasta aquí. O sea, el trabajo para ilustrar un libro como este es ingente. Imaginaros el trabajo de los artistas que informaron parte, porque esto no son fotos, son todos grabados. Que se pasan a plancha, que hay que entintar, que hay que ir colocando en la imprenta, o sea, grabados uno por uno que cada artista debe hacer, es como hacer un cuadro, se puede decir. Sí. Y imaginaros las centenares de ilustraciones que tiene un libro como este. Una maravilla, hay enormes que casi ocupan una pues página. Sí, mira, es que estos son, a ver, mire una así grande. Vamos a ver. Espera, voy a buscar una grande. Bueno, una grande, una enorme, qué pedazo. Es esto lo arrancaban para poner un cuadro, encima del papel es cartulina. Pues imaginaros. Sí, mira, lo que es la ilustración en sí es de 23 por 20. En una página, fíjate, mide la página. Y la página. Que esto sería el cuadro, ¿eh? Claro, que es de 33 por 25 aproximadamente. Pues imaginaros qué ilustraciones tan enormes, ¿no? Uh-huh. Muy bonitas. Fijaros. Además, hay algunas que son una maravilla. Si es que el libro está lleno. Sí. Con ilustraciones de Egipto antiguo, ¿eh? Mira, llenas de gente aquí. Ah, sí, esta es el encuentro de Moisés cuando le rescatan del río, ¿no? Del Nilo, sí. Sí, sí, precioso. Es que es una pintura fantástica. Es que son obras de arte. Cada una podía estar en un museo enmarcada, ¿eh? O sea, daros cuenta. Sí. Qué maravilla. No podíamos por menos en un programa de mega ilustraciones o de grandes ilustraciones traer este libro. Sí, este libro. Mira, que aquí hay otra. Que aparece otra. Estamos enseñando algunas. Como por ejemplo las pirámides. Cara, fíjate. Dos. Las pirámides y la esfinge. Sí, con lo gracia de que está aquí todavía la esfinge enterrada. En esta época del siglo XIX todavía no habían desenterrado parte del busto de la esfinge, ¿eh? Sí. Ya sabéis que esto luego se desenterró y ahora si vais a visitar Egipto la veréis desenterrada, porque aquí no se la ve las patas, esas patas y esas zarpas de león que tiene, están debajo de la arena, ahí se preservaron durante miles de años, ¿eh? O sea que daros cuenta también qué gracia y qué importancia tienen estos grabados antiguos, ¿no? Claro, porque así nos damos un poquito cuenta de cómo todo ha ido evolucionando. Aquí una figuración de cómo estaban los sacerdotes en la época de Egipto haciendo un enterramiento, por ejemplo. Sí. Aquí que vienes que da curiosidad por verlo. Sí, esto, muy muy bonito. ¿Esto qué es? Muy bonito. Ese es ruinas de Chefren. Ah, joder, es que todo me parece fantástico, una pasada. Sí. Es un libro muy interesante. Y aquí hay otra. Madre mía. Fíjate. El viejo Cairo. Sí, el viejo Cairo, que esto es ya casi como una fotografía antigua, una retrospectiva, ¿no? Sí. Es muy bonito verlo. La verdad que es una maravilla, ¿no? Hay gente que había ahí. Mira, Ahmed, pone. Claro. Pues alguien, sería alguien que posó. Que posó para el artista de esta época, ¿no? Sí. Pero ¿sabes lo que te digo, Lourdes? ¿Sabes lo que te digo? Que si los espectadores creen que estos son ilustraciones grandes,
ilustraciones que se salen de madre, ilustraciones que asombran. Voy a enseñar yo ilustraciones. Tenemos algo más. Vamos a colocar primero el atril gigante. Vamos a quitar el libro de Egipto. Sí, esto para moverlo. Madre mía, es como hace falta un mozo de cuerda. Como la piedra roseta, sí, pesa lo mismo. Y traemos otro libro más grande aún. Ahí está. Ahí va, que me caí de cabeza con el libro. ¿Y qué tenemos en este libro? Ya os vamos a enseñar ahí, porque si no se nos va a desencuadernar. Sí. Este libro, que es más grande. No es exactamente un libro, porque en realidad es una recopilación de revistas de Le Monde Illustré, que es una revista que se hacía en Francia en 1880, y como otras revistas de la época que se encuadernaban, por ejemplo el Strand Magazine, que es donde salió Sherlock Holmes, también encuadernaban, hacían encuadernaciones en lujo de unos cuantos meses de las publicaciones de su revista. Sí. Uh-huh. Esta en este caso es julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de esta edición de un periódico que es semanal aquí. Sí, 1880, ¿no? Sí, 3 de julio, sí, de aquí 1880. Pone abonados para París y los departamentos, y las departamentos ya sabéis que son las regiones. Y nada, pues este, como bien ha dicho Lourdes, es una revista ilustrada, por eso estamos trayendo ilustraciones. ¿Y por qué son mega ilustraciones? Porque la revista en sí está muy interesante, bueno, aquí os enseñamos. Tiene ilustraciones. Ya veis que ya empiezan a ser muy grandes, ¿no? Sí. Muy grandes. Por cierto que este no está todavía sin restaurar, todavía del todo, porque le conseguimos en el mercadillo y vino en estado lamentable el pobre. Sí. Estaba casi ya... Casi que le rescatamos. Sí, bueno, mercadillo. Por cierto, mira, me voy a permitir cerrar esto, perdonad, porque quiero enseñar el lomo, se lo hemos puesto porque no tenía lomo. Esto venía sin ello y ya el libro peligraba su estructura, o sea, su integridad estructural, nos podíamos quedar con él en las manos. Uh-huh. Y entonces tuvimos que, de urgencia, se puede y decir, estaba, ¿no?, mojado además. Sí, de urgencia, arreglar, ponerle este lomo en falsa piel un poco para asegurar el libro y que ya se pueda abrir y ya se pueda mover y abrir las páginas. Uh-huh. Pero luego el interior hay que, pues, con paciencia y mucho cariño irle restaurando, según vayamos sacando agua de tiempo. Pero le hemos traído, aunque no está del todo restaurado, porque tiene... Es una de las revistas o de los libros con las ilustraciones más gigantes que tenemos. Sí, bueno, ya lo vais viendo. Vamos a medir, por ejemplo. Estas son las normales, ¿eh? Estas son las normales. Estas son, que os pediréis que ilustraciones. De una página, ¿no? Sí. Pues estas son pues de 30 por 22, para que os hagáis una idea, sí, solo lo que es la imagen, la ilustración. Claro, imaginaros en esta época que no había fotografía, mira ya lo que va por saliendo ejemplo, aquí. ¿Eh? Aquí está París, la reconstrucción del Hotel de Ville, que es el ayuntamiento de París. Pero con qué detalle, Lourdes, ¿eh? Es impresionante. Es que tiene el mismo o más detalle que una foto. O sea, incluso seguramente tendrá más detalle que una foto. Sí, casi parece como de un estudio de arquitectura, claro, ¿no?, de ese tipo. Y más o menos esto ya sería así. Como de 50, sí, por... Pues bueno, lo de antes. Por 30, más o menos. La página será más, ¿eh? Será de 40. De sí, la... sí, sí, sí. Y... Fijaros, ya veis en que el pobre libro, en qué estado está, todavía hay que arreglarle. Hay muchas hojas que todavía hay que arreglarle, pero ya nos vamos a estas. Aquí hay un desplegable estropeado, pero que tenemos que restaurar, pero observad qué pedazo de desplegable que va unido, se nos va a salir del estudio, no salimos, ahora lo ponemos ahí a lo grande, sujétalo así, hay que restaurarle. Este es un desfile de la Armada Francesa, del ejército francés, del 14 de julio. Imaginaros que yo creo que el artista se puso a colocar soldados y se le fue, pero es que quiso dibujar todos. ¡Qué miles! Claro, dibujó todos los soldados, uno por uno. Hay un detalle aquí impresionante que os estamos poniendo ahí estirado bien, porque aquí le tenemos de cualquier manera. Una idea de lo imaginaros grande qué que largo es. Vamos a ver, hay algunas que están mejor conservadas. Vamos a doblar otra vez. Vamos a guardarlo, cuidado. Es en el estado tremendo. Tremendo. O sea, estado tremendo que viene. Tiene unos desplegables impresionantes. Vamos a ver si vamos viendo alguno más, Lourdes, sí, si encontramos por aquí. Imaginaos cómo están los libros que a veces encontramos. Que está bien, este desplegable. Despliega, parece algo marino, ¿no? Sí. La Golos, la Golet, la León, la Muté, el todo. Este no es tan grande como el otro. Sí, no poco. Sí. Ah, sí. No, es que parece que se acaba. ¿Pero dónde vamos? ¿Pero si es que mira es barcos. ¡Hola, qué pasada! ¡Qué pasada! Es enorme. ¡Qué pasada! Sí. Es aquí pone... Las
¿Qué pone? Espera, no te quiero tapar la casa. Las fiestas marítimas de Cherburgo. Ah, mira, fíjate, La Lourdes, perdona que grande revista de la flota de te tenga así Cherburgo. como la Torre Eiffel, Es que se va sujetando. a salir Pero es del que lo encuadre. curioso es que vienen barcos de vela a la vez que un primigenio o primer barco de vapor, ya, de guerra, un acorazado de guerra que es vela y vapor. O sea, date cuenta que es un primer acorazado. No, 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 no. Es un No, acorazado solo de vapor. no veo Pero señal. acorazado ya, ¿eh? No, no tiene chimeneas, ¿eh? No, no, es de vela, pero ya va el barco, son los primeros acorazados. Fíjate qué pasada, ¿eh? Es que son, Enormes, o sea, es que es enorme la fijaros, ¿eh? página, Qué desplegables, qué Vamos a ir. maravilla de grabados, ¿eh? Vamos a Aquí. ir. Que yo no Ahí. sé si venían aquí con la intención de que los coleccionistas los quitaran o algo, no lo Hombre, en sé. el fondo era una revista, Sí, no lo entonces, sé. claro, la revista, Sí, pues vamos igual la pasando podías cosas. recortar Bueno, de ¿qué es página. esto, por cierto? La catástrofe España. del puente volante de Del. Logroño. Estaban transportando la tropa con un pontón, que es un transbordador móvil con cuerdas, y el pontón se sobró y se fueron todos al agua y se ahogarían aquí. Esto fue Claro, un... es que claro, en el fondo esto Claro. es un periódico. O Claro. sea, está hablando de todas Sí. las noticias. Hay, por aquí hay De noticias. todo tipo. Sí, ya no solo las ilustraciones. Y yo creo que con esta mega ilustración, Lourdes, y estos libros tan Sí. gordos, veas si soy capaz de retirarles de la Para escena. que veáis qué cosas tan Y el atril. interesantes encontramos en los mercadillos. Con esto sacamos ya el dedo dorado que apunta hoy a los artistas que nos han ilustrado tantos libros que Tan nos han bonitos. encantado y nos han maravillado, y estas joyas de la bibliofilia que son ya estos libros. Y ya sabéis lo que os decimos en todos los programas. Dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os avise de los nuevos vídeos. Y como todos los vídeos os decimos en todos los programas, leed mucho, leed de todo. Y hoy os vamos a decir, leed también libros ilustrados, que son súper bonitos y preciosos. Y no les dejéis escapar si tenéis alguno en vuestras manos. Hasta otro programa, amigos. Adiós. Adiós.